Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Reciban un saludo su amigo Trotador Urbano desde el sur de la Ciudad de México. También un saludo para el tremendísimo Dobby de la familia Golfos, para el tremendo Panqué, al tremendo Golfos, fundador de la misma. Bueno, para toda la raza Golfos. Aquí tenemos el soporte de motor superior, o soporte tirante o soporte martillo de este Tida 2015. Lo que vamos a necesitar es una llave 18 milímetros para aflojar estos dos tornillos, este y este. Ok, entonces vamos a proceder a aflojarlos. Yo ya los aflojé previamente para que sea breve y rápido el video. Va que va, ahí vamos. Bien, aquí ya tenemos el soporte nuevo, ya lo vamos a instalar. Esa plaquita más larga va hacia la parte de arriba, esa placa más corta va hacia la parte de abajo. Un detalle, esta cuerda que es más fina va en la parte de la carrocería. Ahí está, tenemos una cuerda más fina y una cuerda más ancha. La cuerda más ancha va hacia lo que sería el motor y la más fina hacia lo que sería la carrocería. Va que va, para que tomen en cuenta ese detalle y no se vaya a barrer ninguno de los dos tornillos. Es muy importante el cambio de este soporte, ya que le ayuda al soporte de abajo, al hidráulico, y si no se cambia rápidamente se puede dañar y está carísimo. Reduce la vida útil del soporte de abajo, que es el que cargaría con todo el peso, es hidráulico. Y pues ahora sí que vamos a apretarlo. Continuamos. Bien señores, bueno, pues con esto terminamos. Ya estamos apretando esos dos tornillos de este soporte martillo, soporte tirante, soporte superior derecho de motor Tida 2015. Suscríbanse, muchísimas gracias a todos los que han visto el video, los que se chutan los comerciales, va que va. Un saludo para Argentina, Chile, todo Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, allá los carnalitos de España, hombre, caray, que me han seguido fielmente en este canal de Trotador Urbano. Bien señores, pues ahí les dejo la info, compartan, suscríbanse, goodbye. Célula.